Soy de sincero 01 y bienvenidos al nuevo capítulo de los Sims 3. Estamos dando un paseo con, eh, con Charlie porque me apetecía que tomase un poquito el sol. Y bueno, aprovechando de que es fin de semana, puedes aprovechar para que le dé el sol, le dé el aire y bueno, y él conozca un poquito su nuevo barrio y el barrio donde crecerá. Así que bueno, vamos a dejarlos aquí. Mirar qué estampa, además, más bonita que tenemos ahora mismo. Eh, junto a él cosa que voy a hacer una foto porque sabéis que yo soy el tonto de las fotos y me gustan un montón hoy no vídeo no quiero foto vale perfecto eh, pues quédate con él quédate con él si quieres que yo eh, voy a hacer una cosa que pues, tenía que haber hecho hace mucho tiempo y es que no es que no se mueren es que por más que pasa el tiempo eh, no, no se puede, bueno, hoy no le voy a matar Pobre, bueno, y se muere, que se muere hoy Que se muera hoy a lo largo del día Fusionar mentes con alguien, vale, no me apetece fusionar mentes Lo que tengo que hacer, o bueno, mejor dicho Lo que tiene que hacer Maite ¿eh? Vale, es eh, regar, cuidar Es quitar hierbajos Quitar hierbajos vale No digo nada y lo digo todo eh, Pero claro, a ver eh, A cuántos grados estamos, a 6 grados bueno, voy a quitar los hierbajos de las plantas que pueda, si no me las cargo. Esperemos que no. ¿Vale? Porque, bueno, es, voy muy bien ahora mismo en el tema de jardinería. No sé cuál, qué nivel tengo. Mm, a ver, tengo el nivel 8, estoy a puntito del nivel 9. Me gusta. Alcanza la adolescencia. Vale, perfecto. No importa. Vale, bueno, vamos a mirarlo, vamos a ver. Eh... Voy a quitar todos los hierbajos que pueda. Algunas, algunas plantas están muy mal, ¿vale? Todo, todo cabe decir. Y algunas plantas están muy mal, muy mal. Estamos a 7 grados. A ver si subimos a 10. Ojalá subamos a 10 grados. Sí me gusta que les dé el sol. Porque también necesito que les dé un poquito el sol. Estas manzanas. Voy a recoger luego las manzanas que hay. Porque hay por aquí manzanas furulando. Y tú imagínate, ¿vale? Entonces. Eh, mirad que guay, yo voy a quitando ahí todos mis marchas, se están marchitando por ahí, regaliz, todo, todo muy bien, ¿vale? Pero si se están marchitando no es culpa mía, no es culpa mía, yo voy a quitar todos los hierbajos que pueda Vale, venga, además, bueno, así voy también ganando puntitos de, eh, bueno, manitas, no, eh, puntitos de jardinería que me vienen muy bien además y, y estoy súper happy, súper feliz y súper todo. Ella sigue, creo que dando una vuelta con el niño, no sé dónde está. ¿Dónde estás? Madre mía, chica, ¿dónde has ido? Con... ¿Dónde bajó en el niño? Una cosa es que te vayas a dar una vuelta, otra cosa es que desaparezcas. Bueno, pues nada, tú haz lo que te salga del coño, hija. Porque al final lo que vas a hacer. Yo mientras voy a estar aquí con... en mi árbol quitando. Eh, quitando cosas más, el árbol está todavía un poco congelado, está un poco frío, porque ha hecho mucho frío. Eh, voy a calentar. ¿Tienes frío también? ¿Te quieres calentar? ¿Tienes frío? Bueno, no pasa nada, voy a calentarte. Eh, atizar, apagar, calentarse. Vamos a calentarnos un poquito. Así también gano algo de puntos. No muchos, pero bueno, 150, no está mal. Perfecto, venga, mete para acá. De eh, todas formas, eh, bueno, es que vamos voy subiendo, voy bajando de grados, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eh, pero bueno, da igual, yo estoy happy ahora mismo, porque bueno, se ha ido el, se ha ido la nieve y se nota mucho ahora en la fluidez que tiene el juego, porque ahora el juego pues está muy fluido y está y está muy bien. Y me ha ganado 150 puntos, gracias, gracias. Y tú, eh, a ver, mejora eh, la ducha y devuelves a la Christopher. No quiero, lo siento, no, lo siento, no me apetece. Lo que sí quiero es preparar una cena, una comida o hacer algo. Voy a limpiar, bueno, no voy a limpiar. Voy a darle a abastecer, llenar, re... no llevar consigo, no. Quiero o me gustaría más bien mostrar el pájaro. Mostrar información de pájaro grande. Vale, no, no voy a vender a Luis, ¿cómo voy a vender a Luis? Sería, sería un delito. Llevar, cambiar nombre, mirar, abrir puerta, enseñar a hablar. Voy a enseñarle a hablar. No, no. Hey, quiero enseñarle a hablar. Abrir, enseñar a hablar. Perfecto. Amor, voy a, voy a enseñarle a decir amor. Perfecto. Mientras yo estoy aquí, pues a lo mío... Y a todo esto, ¿tú qué estás haciendo ahora mismo? Ah, bueno, bueno, vale. Eh, además, he perdido una amistad, pero claro, es que este hombre... No se muere ni con agua caliente, así que lo siento mucho pero voy a forzar muerte sí a ver es rené no es que me da miedo rené en ras maestro controlador avanzadas Forzar muerte. Sí. Eh... Acoso especial, murió de hambre, murió de avanzada edad. Perfecto. No sé dónde estás ahora mismo, chico. Bueno, te acabas de morir, creo. Te has muerto. No sé dónde estás. No sé dónde estás, pero te has muerto. Deberías morir en casa. No sé dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Aquí arriba? ¡Oh! Ay, pobrecitos, ya, ya están llorando. Oh, pobrecito. Se ha muerto. Pero, ¿y su tumba no te la dan o cómo va esto? Bueno, pues ya somos uno menos. Uno menos y uno más, depende de cómo lo quieras mirar. Voy a responder el teléfono. Pues nada, este teléfono es una mierda, no me deja. Eh, Tamara, porque cada día muere gente, entonces, pues me da un poco. A ver, no me da igual, ¿vale? No me da igual, pero. Eh, ¿No son los restos de él en ningún lado? Pre pregunto. No, no está nada de él. René ha fallecido todo sin... Eh, Pero la vida... Bueno, eso está bien, eso está bien. Dos días, oh, pobrecito, ahora está depresivo. Bueno, puedes seguir... ¿Vas a escribir? ¿Qué vas a escribir? Vas a jugar al ordenador. Bueno, pues juega al ordenador. Tú no te preocupes. Al final que acabo, tu hijo se va a casar. Que es lo más importante. ¿Vale? Inclusive, tú podrías volver a estar con ella. Voy a romántico, voy a darle un abrazo amoroso. ¿Me dejará? A ver, ten en cuenta que al fin y al cabo es mi exmujer. Es mi exmujer. ¡Ah! Sí, voy a intentarlo, ¿por qué no? no. Es, una, es una puñetera locura lo que voy a hacer, ¿vale? Porque es una locura. Pero eh, quizás me acabo de quedar soltero para volver a juntarme con ella. <susurra> y podría enseñar su amor con el niqui maduro ¡Ay, qué bien! Muy bien Mira qué rápido se le ha pasado el disgusto del amor Vale, si es que tú y yo estábamos hechos el uno para el otro eh, bes Beso por despecho ¡Uy, es la primera vez que veo eso! Beso por despecho <susurra> ¡Uy! ¿Por qué? Es que tengo un interés romántico por ella, pero es que es mi madre. A ver, ¿cómo voy a tener un interés? Bueno, la verdad, a ver, voy a hacer una cosa, porque claro. Aquí hay muchos pifostios, muchas cosas, y tampoco es plan de algunas cosas. Por ejemplo, tú, si es verdad que es tu ex marido, pero eh, a tú tu, a tu estás enamorada de tu ex marido. ¿Ves? Aquí te pillo, aquí te mata. A ver si él quiere. Estaría muy bien. Qué fuerte, muy fuerte, demasiado fuerte. Foto, foto, así muy bien. ¿Qué es esto? Además, eh, azoramiento. Desde luego, la conducta de Sergio Beltrán resulta siniestra. Bueno, ya lo sé que me acabo de quedar. Eh, bueno, pues eh, me he quedado, ya sabéis cómo. Chiste, coquetear, besar, perfecto. Eh, vale, eh, romántico. A ver si me deja el juego. Eh, Abrazo amoroso. Eh, amistoso. Bueno, yo le voy a intentar, lo voy a intentar poner caliente. Eh, hacer cumplidos por la personalidad. Perfecto. Y luego, pues tú, vas a coger a tu madre. Porque es tu madre. Y así, ah, ¿vale? Y a tu hijo también. Te vas a llevar bien con tu hijo, en el fondo. ¿Vale? Soy, soy buena gente. Vale, false. False, perfecto. Y ahora vente a casa con tu hijo. Vale, ir aquí con, con Charlie, pobrecito, hombre, va a ser tu cumple. Perfecto, ¿y a ti qué te pasa, chico? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a liarla ya? No tienes por qué liarla, es tu madre y tu madre, pues... Bueno, en verdad son tus padres los dos. Qué narices, son tus padres. Vale, sí, sí, está siendo muy atrayente eh, rodear con los brazos, también. Eh, romántico... ...besar también... ...bueno, yo le voy a intentar eh, poner... ...extremadamente irresistible... ...me gustaría ver qué va a pasar... ...vale... ...sí, sí, 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 sí... sí. Eh, ...vale, está siendo muy atrayente... ...perfecto... ...ahí yo sigo, yo, yo sigo lo mío... ...yo no, la verdad que no me estoy parando a pensar... ...en si lo que estoy si haciendo está bien o está mal... ...extremadamente irresistible... Y ahora ya no puedo evitar hacer lo que voy a hacer. Tú, romántico... Eh, no, susurrar.. Susurrar al oído. Venga, vente a mi cama, anda, ladrón. Voy a relajarme. Y yo también voy a relajarme. Y vamos a intentarlo, ¿vale? Me ha tomado un poquito de Viagra. Venga, te voy a meter una cosita que hacía muchos años que no te metía Desde que éramos jóvenes, recuérdalo Recuérdalo ¡Oh! Ay, ¿por qué no hacemos...? Pues digamos hacer una locura, muy grande Bueno, ya veré, a ver si puede salir la locura que estoy pensando eh, vale, Lo primero que voy a hacer va a ser abrazarla en la cama A ver si quiere, a ver si me deja Porque no se puede ir de estrecha y luego se una guarra Vale, siempre tienen que estar ahí, tocando las narices. A ver, ignorar llamada, chicos. Son muy pesados, son muy pesados. Responder, eh, ignorar llamada. Vale, muy bien. Trabaja de portero al teatro. No quiero trabajar de portero. Yo quiero echar mi ñiki Contar secreto, eh, charlar. No me sale el niki, -niki. Más. Aquí, 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 aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto, perfecto. Ahí están, ahí están, ahí están. Ay, no te quedes pillado ahora. Charla de la... Vale, me parece muy bien que echarles la cama, pero quiero algo más. Está pensando en su ex, pero en el fondo... No me lo puedo creer que van... ¡Oh! ¡Se han reconciliado! Qué bonito, se han reconciliado. A está, yo también he vivido ya todos los años que tenía que vivir, así que eh, ya me puedo morir en cualquier momento, también, ¿vale? Ya me puedo morir. Eh, ¿Qué pasa? ¿Quién está llorando? ¿Dónde está mi niño? Está por aquí. Vale, ven aquí. Porque vas a darle un biberón. Darle el biberón. ¿Qué le pasa? Tiene hambre, claro. Venga, anda. Ya está, ya está, muy bien. Fuego acogedor, muy bien. Por cierto. Ahí va a decir: vas directo a la cama a ver qué están haciendo. No seas pesado, chico. Lo que sí voy a hacer va a ser meter a Charlie en la cama. Voy a cerrar. Eh, menuda, qué fuerte lo que acaba de pasar. Qué fuerte todo lo que acaba de pasar. Vale. Bueno, pues. Si en el fondo me puedo. No creo que me pueda volver a casar, pero bueno. Yo lo puedo intentar. Vale, lo que sí voy a hacer va a ser comprar una mesa, una tarta y ella va a, volver, va a crecer. Eso lo tengo yo muy claro. Vale, que voy a venirme por aquí. Eh, no sé dónde tengo la mesa. Vale, por aquí. Voy a comprar una mesa. Esa mesa va a ser esta, por ejemplo. Y voy a venirme aquí en actividades al aire libre. Voy a comprar una tarta. Voy a comprar esta. No puedo, no, vale. Pues voy a poner esta tarta y voy a soplar las velas. Ahora sí, porque yo soy muy chula. Soy la chula de, de Alcorcón. Marina Beltrán. Perfecto. Pues ya sea. ¿Eh, ¿Dónde vas? ¿Estás contento? Vale, y no se pueden reconciliar, creo. Bueno, pienso. No puedo coger y decirle, eh, por ejemplo, a él. Por ejemplo, no lo sé, ¿vale? Eh, romántico. Pedirle que se... No. Pedir amistoso. Anunciar cumpleaños. Consola. Consolar. Rememorar. Rememorar eh, los buenos. ¡Ay, qué bien! Vamos a rememorar los viejos tiempos. laboriosos vale, vale, todo bien de aquí. Venga, no seas pesado. Pero voy a poder o no voy a poder, no lo sé A todo eso, esta chica no tiene que cumplir años O cómo va esto Dos horas Dos, tres, cuatro, me da igual Seis horas, tardo Muy bien, venga para arriba Entra Aunque bueno, en el fondo ya no se llevan tan mal Antes se llevaban peor Vale Venga, sopla las velas, sopla las velas, vas a ser un poquito más mayor, muy bien. Muy bien. <laughs> venga, anda, celebra el cumple de ella. Muy bien. Ah, mira, Luis también. Todos aquí celebrándolo, muy bien. Felicidades, felicidades, claro que sí. Muy bien, muy bien. <laughs> Perfecto, pues venga, así me gusta. <laughs> Venga, se te va a crecer un poquito solo, un poquito. Vale, eh, Mariana, ya es una adulta hecha derecha. A, a veces, al menos a veces. Ahora tendrás que buscar la habilidad profesional y familiar antes de que se termine el tiempo. Vale, lo entiendo. Lo entiendo. Vale, pues ya está, ¿no? Ya he cumplido años. Perfecto, pues ya está. Vale. Fuera todo eso, porque aquí no comemos grasas saturadas porque engordamos y no nos gusta. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, el, yo estoy, soy, es mi ex marido, vale, el eh, ex marido. No puedo volver a casarme con él, en plan, no puedo irme, no puedo hacer el NRAS maestro controlador, por ejemplo, eh, básicas. Árbol genealógico, adoptar. Transferir, no, a ver. Unidad doméstica. Estado. No, 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 no voy a poder, no voy a poder hacerlo. ca ah, yo pensaba que me podía venir aquí. En avanzadas voy, aniquilación total. Ahí la lío. No quiero hacer una liquidación total. Eh, exportar en básicas. Creo que tampoco adoptar árbol genealógico, embarazar humor, invitar oportunidad, eh, tatuaje, transferir tampoco. Y desde eh, intermedias, cambiar relación a largo plazo por categoría. Eh, a ver, comprobar, aleatorio, familia activa, familia laboral, papá, papá, pa, le atraen los hombres indecisos. Vale, bueno, da igual, da igual. Pero es que claro, él es mi enemistad, conocida, buena prom esposa. Venga. Ah, ya está, vuelvo a ser mi marido Vuelvo a ser mi marido Qué guay Ahora sí Pero ahora, ahora me da miedo Por si se me cierra el juego me Espero que no Bueno, sí Pero vuelvo a ser Vuelves a ser mi marido Vuelves a ser mi marido Muy bien Ahora ya pues Voy a comprarte una costa Voy a comprarte una costa Como regalo Porque sí Porque voy a regalarte una costa Y esa cosa es Esa cosa es Dos bastones Dos bastones Que deben estar por aquí eh, Uno Y otro ¿Vale? Y pues uno va a llevar un bastón. Por ejemplo, yo voy a llevar esta garrota, la abuela. Y yo voy a llevar esta garrota de abuela ¿Bien? Ahora voy a usar, voy a empezar a, comer, a usar el bastón. Y ella también va a comenzar a usar bastón. ¿Vale? No sé si lo empezarán a usar o cómo va a funcionar. La verdad no sé cómo funciona esto. Ah, si ¿sí es verdad que hace frío, hace un montón de frío. Hace un frío que cagas hielos ahora mismo, sabes, que cagas estalactitas. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo voy a dejar aquí el capítulo de hoy y continuaremos en un próximo vídeo el próximo día. Así que si os ha gustado, a que le deis like, favoritos y os suscribáis al canal si no lo estáis. Os espero mañana en un nuevo capítulo, el de los Sims en mi canal. Así que hasta entonces me despido. Soy Darío Sincero uno y con esta familia tan alocada que son los Beltrán me despido. Un saludito y hasta otra. Chao. Hey.